cabreado. Para de teleportarse, mira. Está hiperactivo. Se quiere guerra. Se quiere guerra con Juan Luis, mi amor. A ver si ya, se va, viene. Si no se queda quieto, no le puedo dar cariño. Míralo. Mira este como lo jodeo. Nah, se me ha escapado el Enderman al final. Nah. Está saliendo el sol. Solo hemos pillado tres huesos. Muy mal farmeada, eh. Farmeada muy lenta. Poco productiva. Farmeada mala, donde la salgo. A ver si se queman ya una puta vez. Los cuatro estos que vienen para acá. Voy con este. Están quemando ya. Tú eres que es más chulo la clase y no te quemas, ¿o qué? Zanahoria. Oh, yeah. Adropeado una zanahoria. Me ha costado tres noches en el desierto pa' que me dé una zanahoria. Justo me la ha dado cuando entramos en el último vídeo, que tengo que estar ahora sí pendiente, sobre todo. Último vídeo de las 2 horas, porque ya pasamos, estamos en el 12º vídeo. En todo... Perdonadme. Como digo, en todo este rato ni me he enterado. En toda la noche, una noche... Que madre mía, en toda la noche no me he enterado cuándo ha cambiado. Cada vez que cambiaba de... Cada vez que cambiaba al siguiente vídeo no ni lo he nombrado ni nada. Es que he hecho una maratón de vídeos bastante a mi rollo. Pero bueno, vosotros me lo perdonáis. Y bueno, pues ya tengo la ansiada zanahoria. Así que podemos hacer más cositas todavía. Plantarla, entre otras. Pero bueno, a ver, vamos a seguir con lo que digamos. Bueno, antes de seguir con lo que digamos, mejor, porque todo esto lo podemos plantear para un futuro. Si me lo hago rápido, me hago un caminito rápido, así, y así lo dejo para terminarlo más adelante. Y vamos a lo que importa, ¿no? A en este último vídeo salir un poco de lo normal y hacer cositas nuevas, intentar buscar el encantamiento de fortuna a mi estilo, vamos, que no sé si me va a dar tiempo, pero bueno, un poco menos del tiempo que tengo, espero que sí, y si no lo dejaré prácticamente hablado para el siguiente, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo al menos. Ah, no he podido subir a esa, pero bueno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 9, nada más. Vale. Bueno, sí, con la caña de azúcar vamos a plantar mucho. Ay, Dios mío. Este es que no me da. A ver, lo he roto por si me da, pero que basta. No esté el trigo completo. Así lo vamos a dejar. A ver. Esto fuera. A ver. Come de las últimas. Que ahora vengo a mataros. Voy a venir a mataros tranquilamente. A ver. Vamos a organizar este esperpento que tenemos aquí liado.
fin zanahoria, tío. Qué alegría, tío. Qué alegría de por fin zanahoria. Voy a dejar aquí, de momento, un tesoro. Un tesoro que lleva mi vida. A ver. Bueno, al lío. El papel. El papel. ¿Qué es este? Para hacer libros. ¿Cómo se hacía el libro, tío? No me acuerdo. No sé si era así. No. Es que no me acuerdo cómo se hacía el libro. Dadme un segundito, chicos. Es que yo, la cabeza en Minecraft regulera. Y no me acuerdo muy bien cómo se hacía el libro. A ver, dadme un segundo, chicos, que echo un vistazo. Sigo hablando. A ver, libro Minecraft. A ver, pues a ver cómo se hacía el libro. Creo que era con... vale, con el cuero y las 3D, exactamente. Exactamente, el cuero y 3. Haciendo una especie de... Vale, pues esto por aquí. No hemos cogido ningún libro, ¿no? No hemos practicado en hacer ningún libro. Creo que no solo hemos hecho marcos. Pues nada, al matadero. Vamos al matadero, ¿no? A ver qué hemos conseguido fabricar en esta hora y media de grabación seguida. Y a ver cuántas hemos conseguido hacer. Todo esto me va a venir bien para la carne y para el que está comiendo carne de mierda. Vamos a intentar matar a las pequeñas. ¿Cuánto llevamos? 10. Necesito mucho más cuero. Quiero matarlas a todas, las adultas. A ver, coma. Pero es que no todas me van a dar cuero, ese es el problema. Es que voy a necesitar mucha vaca para lo que quiero hacer. Me va a faltar tiempo de vídeo. O sea, me va a faltar entrega. Voy a tener que esperar a la siguiente. Yo creo, no sé. Yo veo mucha vaca, pero es que no me la puedo cargar toda la vaca, tío. ¿Cuántas llevo? 35. A ver, voy a así hacer un paso. No sé, con 50 de cuero. Lo mismo, vamos a intentar con 50 de cuero. 50 libros. Es que no sé cuántos, no me acuerdo cuántos sería. Esto es un asesinamiento vaqueril. Vario vaca. Vaquerizo. Esto es vaquerizo total, ¿eh? Bueno, me llevo 51. De momento. Si necesito más, vuelvo enseguida. Ustedes no se muevan de ahí, chicas. Vamos a ver cuánto me da con esto. Sigo comiendo carne de esta podrida, pues yo que sé. Por gastarla. Si toda me va a sobrar ahora carne. Esto es lo que tiene, que ahora meto aquí la carne. Quito aquí la piedra esta que no sé ni qué hace ahí metida. Te quito la mitad del carbón. Te lo paso aquí, ya tenemos carne, vamos. Para reventarlo. A ver, papel. Necesito más papel. Obviamente, mucho más papel. El papel me va a faltar al final. Si es que debería haber recogido más. Pero más. Está claro. Debería haber recogido muchísimo más. Necesito más caña de azúcar. Bueno, lo que no me falta por un lado, me va a faltar por otro. Tenía que haber estado recogiendo más caña de azúcar. No he tenido en cuenta la caña de azúcar y me he quedado cortísimo de caña de azúcar. Pero corto, cortísimo de caña de azúcar, sí señor. Esto es un poquito ridículo lo que va a pasar, pero bueno. A ver, con 15
Lo mismo me da tiempo de hacer lo que quiero, por lo menos de intentar a sacar el encantamiento adecuado. Vamos a ver. Es que no, porque es que no me va a salir ni librerías suficientes. La lluvia vino a mí. A ver, madera. Para hacer la librería si era así, así, ¿no? Y así. Bueno, empezamos con librerías. Bueno, es que no vamos a tener muchas. Cinco nada más. Y para cinco no me merece. Necesito más de cinco. Vamos a ir talando. Voy a necesitar también madera de sobra. Voy a hacer dos talas. Y de mientras esperar a que crezca. Es que no he contado con él. Está muy torpe ahí. Me va a faltar entrega. Me va a faltar bastante entrega. Pero bueno, vamos a recoger de mientras madera. Que también la necesitamos. Ah, no me he dado cuenta, tío, de la caña de azúcar. No he estado, no he estado. Es muy tarde. Es muy tarde y no estoy. Cuando es tan tarde, mi cabeza no va tan acorde. He querido hacer, pero se me ha venido encima todo. Pensaba que con el cuero, que era lo más difícil, iba a ser suficiente, pero va, es que la caña de azúcar también necesitas un porro. Me he confiado porque digo, bueno, la caña de azúcar que tengo no será suficiente. Ni de asomo es suficiente, se queda muy corto. Esto ya lo talaremos cuando sea, no sé, le prenderé el fuego o algo para eliminarlo del todo. Ha sido una torpeza por mi parte, desde luego. No lo he tenido en cuenta, la caña de azúcar. Y bueno, un poco torpe, sí hemos sido. Se va a hacer de noche. Ah, sí, vamos a pasar otra noche más en el desierto. Total. No, no, coño, no vamos a pasar ninguna noche más en el desierto. Paso otras noches en el desierto, a ver si se hace rápido las estas. Y si crecen rápido, pues me parece que no va a crecer muy rápido. Va a tener que pasar varias noches para, o encontrar caña de azúcar por otro lado, porque me parece que se va a tomar su tiempo. Tenía que haber combinado todo. Y el fallo ha estado en no fijarme en la caña de azúcar. Pero bueno, no pasa nada. Así seguimos construyendo. Mientras esperamos a la caña de azúcar, pues seguimos construyendo las de estas. Y también vamos teniendo al cerdo. En fin, se pueden hacer más cositas. Eso es lo bueno, que gracias a que me han dado zanahoria y tal, se puede salvar. Se puede salvar el aburrimiento de esperar ahora que crezca la caña de azúcar. Que tendría que hacerla más grande la plantación de caña de azúcar. Para recoger más y más y más. Pero bueno. Vamos a ver, también, mira, por allí queda caña de azúcar, vamos a ir a por ella también, mira, por aquí también hay cañita de azúcar. Vamos a recuperar en estos 15 minutillos que nos quedan ya para despedir, pues todo la caña de azúcar que podamos, toda la cañita de azúcar que podamos. Tranquilamente, por ahí tiene que haber caña de azúcar, obviamente bastante. Y la sembramos pues para que vaya creciendo también, tranquilamente. A ver, no puedo ver por allí. Y por ahí hay mucho más desierto. Y por allí. Parece bioma de flores. No creo que sea bioma de flores. Pero sí que hay un buen trocho de desierto por aquí.
Lo que no veo es pantano cerca y eso me va a hacer andar bastante por el slime, me parece. Por allí veo que hay azúcar, creo. Como tengo que andar mucho por el slime, madre mía. Bueno, que va a ser de lo poco que voy a tener que andar, por lo que parece, porque el resto sí parece que hay cositas interesantes cerca, ¿no? Pescar también, podemos pescar, a ver si pesco todos los tipos de peces. Y eso también, mientras esperamos a que crezca, pues bueno, pues vamos haciendo tiempo. No sé, habrá que buscarse ideas. Bueno, mientras esperamos a que crezca la caña de azúcar, pero la siguiente es cuando me ponga a grabar. Para las próximas futuras horas. No estas, que estas están ya más que convalidadas. Es que cómo se me ha podido pasar, tío. Es que me da un coraje. Porque es que he sido tonto, tío. He sido muy tonto. A ver. Vamos a hacer crecer la azúcar, pues por todas estas zonas. Son 45 de daño de azúcar. Tampoco que te crezca rápido. A ver, échate a un lado. La voy a poner aquí, a ver si crece toda la posible. Me quedan 15. No, un segundo, si me ha dormido la mano. A ver. De la posición de Minecraft, que es súper coñazo. Vale. Y esta poquita que queda, pues aquí mismo, ¿no? Sí, la cosa es plantarla, porque. Vale. Toda plantada y ahora esperar a que toda esa dé más, ¿no? Vamos a por la comida, vamos a seguir aplanando la zona. Vamos a por la zanahoria porque no sé si me va a dar tiempo a encerrar al cerdo. No, no quiero comer. Vamos a coger, yo sé, la mitad de chuletillas. Vamos a quitar esto de aquí y a comer un poquito de tacos. Vamos a ver si me puedo traer aquel cerdo hacia el corral. No está muy lejos. A ver si me lo puedo agenciar para traerlo. Mira qué chiquitín. Vamos. Ven, ven con papi. Vamos. Sé qué quieres. Sé qué quieres. Venga. Vamos. Eso es. Ahora. Tú sí ve. ¿Qué vamos a meter en la primera parejilla? Bueno, la primera parejilla, sí. Vamos a meter al cerdo. Vamos a meter al cerdo en su sitio. Ya había visto otro cerdo por aquí. Me quedan 10 minutos, míralo. Vamos a meter la parejita de cerdo ya, ¿no? Hala, vamos, ven conmigo. Por lo menos metemos los cerdos. Y algo que ganamos, ¿no? Hala, pareja de cerdos terminada. Entre otras, eso lo había que hacer. A ver, vamos a coger para llenar. A meter aquí todo esto de momento. Si no quiero la carne ya. La carne de zombie. Vamos a dejarla aquí,
quieres que pase. Pues al final, como vamos a tener que no perder tiempo, pero sí... había visto conejos por esta zona. Voy a ver si encuentro otra vez al conejo que vi. Que quedan 10 minutos. Si soy capaz de llevar conejo, flipo, ¿sabes? O sea... Vamos a quitar... Vamos a matar todo lo que vea, porque total, cerdos ya... Ya tengo dos. Pues cualquier animal que me pueda dar comida... Lo voy a despellejar. Pescar va a ser otra de las labores que tenemos que hacer. No sé, cerdo voy a dejar. Yo por aquí había visto conejos, te lo juro. Solo cerdicos. Mira, aquí hay conejo. Para que no me siga, me voy a matar. Y ahora vamos a ponernos esto y me sigue, ¿no? Me sigue dando sentidos, míralo. Qué mono. ¿Qué mono es un conejo? me sigue, así que nada, pues a meter a los conejos. Como sabéis, los conejos son de la 1.8. Y a ver si van metiendo más bichos, que todavía faltan unos cuantos. A ver, vale, me sigue. Y bueno, pues junto con el conejo, los cerdos, las vacas, las ovejas, me faltaría el pollo, ¿no? Me falta el pollo y otro conejo. En realidad, no me queda mucho. La valla creo que de esto sí que hacerla de doble altura, porque esto salta. Así que... De momento espero que no se me escape, pero creo que voy a traer una doble valla, porque estos son, no sé, han de saltar y de escaparse, no me mola eso. Voy a ir a por vallas, voy a ir a por más vallas, vaya que te vaya. A ver, vallas por aquí y vamos a hacer más vallas también, claro. Convertimos la mitad por la mitad y a convertir esto por aquí. Bueno, con 23 yo creo que para lo que quiero. No sé si la saltan, ¿eh? No tengo ni idea de si la saltan o no, pero como pegan esos brincos no me voy a arriesgar. Que pegan unos brincos muy altos. No conozco al conejo, no sé si es capaz de saltar una valla. Si la vamos a poner vallas dobles y si se escapa por algún lado, que se escape solo por la puerta. Espérate, es de noche, a ver si me va a venir algo. Me va a reventar. No tengo ni idea, ¿eh? Ya digo que hablo desde el desconocimiento más absoluto. No tengo ni idea de si te puede saltar o no un conejo. Pero bueno, por si las moscas, he hecho aquí una especie de no sé qué. Bueno, ya no sé ni lo que he hecho, pero puedo entrar yo, ¿no? Tú, ¿a dónde quieres ir? Ven aquí y cómeme la zanahoria. Eso es. Ah, quieto ahí. Entonces, bueno, pues... El conejo va a ser especial. Va a tener una casa especial, porque no sé si saltan como para escapar. Que bueno, es una gilipollez, porque la valla, la puerta de valla me la puede saltar en cualquier momento, pero bueno. Y más como lo tengo así puesto, ¿no? Pero, en fin, es que de momento... No me fío. Es que pego unos saltos. De momento no me fío si voy a poner esto así. Con modo seguraiga. Luego cuando traiga al otro conejo ya veré. Me quedan 5 minutos para despedir. Bueno, para despedir y para terminar. Voy a seguir allanando esto.
No ha crecido casi nada la caña. Bueno, sí, ha crecido, ¿no? Ha crecido los tres. Creo que eso ya no me va a dar tiempo, de todas formas. Ha crecido. Bueno, uf, no. No me va a dar tiempo en estas 2 horas. Vamos a aplanar todo lo que podamos. Y hoy prácticamente despedir el directo. Bueno, el directo. Ya lo entendéis. Es que tengo la palabra directo en la boca porque no hago otra cosa, ¿no?, que hacer directos, claro. Entonces, pues bueno, es la costumbre. Pero bueno, vamos a ir aclarando esto. Quería encantar, pero al final no ha podido ser. Al final no ha podido ser. Lo de encantar no ha podido ser, así que más adelante, en próximos vídeos, sí mostraré cómo con la nueva versión. Si podemos intentar sacar lo que queremos a la primera, ¿no? Yo creo que si he tomado bien los apuntes de donde lo vi, es posible hacerlo. Vamos a aclarar esto, como digo. No me va a dar tiempo a salir a buscar a la otra pareja de conejo, pero bueno, tendremos tiempo de hacer eso. Lo importante es dejar esto medio terminado. Vale, perfecto. Y a partir de aquí, pues ya podemos empezar a jugar, a hacer cultivos de 9x9. Tenemos un área bastante extensa. Está bastante bien. Como para hacer cultivos de 9x9. Y empezar a cultivar el bueno, ¿no? El auténtico, como digo yo. Pues para seguir sacando puntos, que en definitiva es de lo que también trata esto, ¿no? De los retos. Y aquí, bueno, pues puede salir una explanada curiosa y sacar todo lo que se pueda, ¿no? De esos 9x9. Me quedan pocos minutos, así que vamos a organizar esto un poquito y a despedir desde aquí el temita. Vamos a ir organizando esto. Pues tengo que lo organice, ¿no? Es que. Ay, Dios mío. Dios, 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 Dios y Dios. A ver. Lapislázuli, metal, cuarzo, esto para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, esto para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Al final, todo esto para mí, todo esto para aquí. A ver, esto es todo un follón que ni para qué. Esto es bloque de cuarzo. Que me quedan 2 minutos. Bueno, pues me voy a ir despidiendo de mientras. Como siempre digo, que nada, que seguimos con el reto hardcore. Continuaremos haciéndolo lo mejor posible y buscando las mejores cosas para ir desbloqueando y haciendo. Que ya iremos viendo cómo vamos a ir haciéndolo todo más o menos. Y nada, nos queda un minutito, nos va a ir dejando 4 chuminaicas y poquito más que decir, que no va a dar tiempo a nada más. Vamos a salir en breve. Está aquí, esto más o menos organizado de mala manera. Seguiremos terminando, esperando a que crezca para seguir en pos. Vamos a dejarlo, yo creo, aquí. Aquí está bien. Y no vamos a tocar nada más. Y hasta el día que nos toque. Después, o sea, tengo 2 semanas de descanso ahora, otra vez. Y luego volveré a intentar grabar otras 2 horas seguidas. Hasta que muera, pues esto va a ser así. Y bueno, para la próxima, ya sí que sí, en las próximas 2 horas, espero ya tener los encantamientos hechos y mostrarlo. Así que nada más, nos vemos en próximos vídeos. Chao.